El día de hoy, al promediar aproximadamente las 14:30, se ha dado cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un ciudadano de 22 años de edad, quien habría agredido sexualmente a dos menores de 17 y 13 años de edad. El parentesco que tendría entre ellos es el sindicado es el cuñado, y bueno, las menores serían las hermanas de la pareja del sindicado, ¿no? La denuncia la ha hecho en este caso el papá de las víctimas. El hecho se habría suscitado entre el mes de junio y julio. No se tiene todavía las fechas exactas. Se tiene ya lo que es el certificado médico forense de ambas, también las valoraciones psicológicas. Se ha hecho un seguimiento del caso con la Unidad de Protección Infantil y el Departamento de Inteligencia Criminal desde el mes de agosto, ya que la denuncia se ha hecho el 22 de agosto. Y obviamente en coordinación con el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Entonces, evidentemente, hasta ahora tenemos que se ha concretado el hecho de violación debido al estado emocional en que se encuentran las víctimas. Habría existido intimidación, habría sucedido más de una vez. Entonces, por eso es que se ha procedido a la aprehensión de este ciudadano. ¿En qué circunstancias se suscitó la violación? Bueno, en realidad era cuando, obviamente que esperaban que esté vacío el ambiente, ya que vivían en el mismo lugar en alquiler, en Alto Llojeta. Esa es la zona donde se han cometido los hechos. Y obviamente que utilizaba lo que es intimidación, amenazas, el miedo en realidad de hacer daño a la hermana mayor, quien era pareja del sindicado, y al resto de la familia, ¿no? Por esas razones que las víctimas no hablaban sobre el hecho y tampoco denunciaban. ¿Cómo se da cuenta, padre? ¿Cómo se da cuenta, Bueno, precisamente por el